Jamás en la historia la Iglesia había sido tan perseguida y martirizada como hoy en día. El pasado jueves empezó a celebrarse en sus primeras vísperas la fiesta de los santos Emeterio y Celedonio, mártires, patronos de la diócesis y ciudad de Santander. Presididos por Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de la diócesis, comenzaron en la Iglesia del Santísimo Cristo los actos religiosos en honor a San Emeterio y Celedonio. Acompañaban el párroco del Santísimo Cristo, el deán y el cabildo de la catedral. No faltó la presencia de la alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal de Santander y numerosos fieles y turistas. Una vez finalizada la oración, tuvo lugar la tradicional procesión. A la puerta de la Iglesia Baja del Cristo esperaba la orquesta municipal. La procesión trasladó las reliquias desde la Iglesia Baja del Cristo hasta la catedral. El cabildo portó los dos relicarios de los mártires que recorrieron el claustro y se detuvieron en la nave conocida como Tres por Calle. La procesión continuó hasta la catedral, donde tuvo lugar el rezo de vísperas. La música y canto estuvo a cargo de la coral Valle de Piélagos Salcedo, dirigido por Lucía Pardo. Ante un templo repleto de fieles, el rezo y canto de vísperas daba gracias al Señor porque es bueno y suplicaba el don de la fe perseverante por intercesión de los santos mártires.
la mañana siguiente, del día viernes 30 de agosto, celebración de la misa solemne en la catedral presidida por el obispo, acompañado por el cabildo y sacerdotes concelebrantes. Fieles llenaron el templo, contando también con la asistencia de las autoridades municipales y regionales. En la Eucaristía hubo un recuerdo al martirio, que no se trata de hechos pasados en la historia. El cristiano que hoy presentamos en Europa y en los países de la abundancia y de la comodidad es algunas veces un cristianismo sin renuncias, un cristianismo sin mártires y un cristianismo sin efectividad. Para ser cristianos de verdad, tenemos que aceptar un martirio espiritual y moral, al menos, que consiste en liberarse de la comodidad, de la diversión y del bienestar como ley supremas de vida. Ser capaces de desarrollar un plan de vida diferente, con objetivos distintos de los que triunfan en los ambientes mundanos, con otras prioridades, con otras distribuciones del tiempo, con otros criterios para elegir amigos y para estar ocupados. Los mártires mueren siempre por la fe, perdonando y testimoniando la condición martirial de la vida cristiana. Demos gracias a Dios por el valiente testimonio, en medio de su fragilidad, de los mártires Emeterio y Celedonio, y también de los mártires de los siglos XX y XXI, que ellos nos ayuden a vivir nuestra fe con audacia en este momento de la historia. En ellos se ha demostrado que el amor es más fuerte que la muerte. Nadie podrá impedirnos amar hasta dar la vida por el Señor y por los hermanos. A lo largo del día, las reliquias de los patronos de la diócesis y de la ciudad de Santander permanecieron expuestas en el presbiterio de la catedral para ser veneradas por los fieles.